La política tiene que ser el arte de hacer posible y de hacer necesario, perdón, de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario. Y yo creo que podemos, y lo están resintiendo, por eso nos temen, porque saben que podemos. Vamos a llevar, en la medida que podamos, y yo creo que va a ser importante, las mareas, el espíritu de las mareas y del 15M, no solo al Parlamento, sino si es posible también a la Moncloa. Y como saben que podemos, están nerviosos. Luego yo creo, de las muchas cosas, voy a decir solo una. Se habla mucho de la corrupción y se volverá a hablar, y en la prensa, de cosas de las que se tienen que profundizar, con los ERES, con la Gürtel, con la mafia de los Puyol. Yo voy a insistir en que hay que barrer nuestra casa, que esto no es cosa de otros. Y aquí, a través del proceso de privatización del agua y del plan de saneamiento, se ha producido probablemente el mayor operativo de corrupción que se ha generado en nuestra tierra. El año que viene nos tenemos que movilizar con esto, pase lo que pase en las elecciones, pero en las elecciones voy a poner este tema como una cuestión fundamental.